Marta Patricia Silva Rentería es la nueva presidenta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Uruapan para el periodo 2017-2018 en sucesión de Paulo Ochoa González. La meta para el gobierno del estado de Michoacán es generar por lo menos 350 mil empleos durante el 2017. Sin embargo, se implementarán nuevas estrategias en caso de que existan repatriados, aseguró Antonio Soto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico del estado de Michoacán. Con la participación de 21 expositores locales, estatales, nacionales y del extranjero, que en conjunto ofrecerán más de 200 estilos diferentes de cerveza artesanal, los días 18 y 19 de marzo se llevará a cabo el Festival Gastrocervecero 2017 en la presa de Calzoncin, a donde se espera una asistencia de más de 15.000 visitantes amantes de la cerveza artesanal. La entrada será totalmente gratuita. Es necesario trabajar de la mano con empresarios del municipio para tener estabilidad en el tema de seguridad, aseguró Víctor Manuel Manríquez González, presidente municipal de Uruapan. El gobierno de Estados Unidos alertó de los graves abusos que tienen lugar en México por parte de la policía y los militares, así como la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial mexicano. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD.